Y a ver si de casualidad hay una roca volcánica. ¡Qué susto me he pegado! ¡Madre! Chicos, me he pegado un susto que flipas. Muy buenas a todos, soy Yokai. Bienvenidos al nuevo juego en el canal, chicos. Nuevo juego de supervivencia para móvil totalmente gratis. Muchos me dijisteis que queríais ver en el canal Last Day on Earth, pero buscando me encontré con este que es mucho más nuevo, que salió a finales de septiembre, o sea, del mes pasado, y que se llama Desert Storm Zombie Survival. Espero que os guste muchísimo este vídeo. Yo no he jugado nunca a juegos de supervivencia en móvil, aunque sé cómo funcionan. Y si lo apoyáis con un gran like y superamos los 700 likes, traeremos al menos segunda parte seguro de este juego. Vamos a ver qué tal se nos da. Hemos empezado ahora mismito, es de noche. No me gusta que sea de noche, pero es lo que hay. Vamos para adelante. Lo que sí que sé es que hay que ir recogiendo recursos. Los juegos de supervivencia funcionan todos más o menos igual. Entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos botón de coger todo. Está en castellano, muy bien, perfecto. Pues agarramos todo y supongo que desde aquí ya puedo equipar cosas. Esto no sé qué es exactamente, bueno, ya lo iremos viendo. Ok, tenemos ahora mismo un cuchillo de sierra y una chaqueta. Voy descalzo, no tenemos nada más. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Construcción, espada... Ah, ok, esto es para aprender las... Uy, hay un montón de cosas. Uy, 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 esto va a estar buenísimo. Esto va a estar buenísimo. Aprendemos esto. Perfecto, hemos aprendido una espada. Guay. ¿Y aquí qué tenemos? Ah, vale, esto ya son todo el tema de cositas para comprar. Ah, nos regalan esto acabados de empezar. Ok, vale, yo tengo el indicador mío de vida aquí arriba, pero el de agua y el de comida no sé dónde están. Vamos a ver, déjame que... Aquí están, vale. Tenemos salud 100, como veis, justo debajo del nombre, que por cierto, vamos a ponerle aquí un nombre chulo. Perfectus, aceptar. Muy bien, ahora sí me gusta más. Tenemos, como veis, 100 de salud, luego tenemos 78, nuestra comida está al 78% y la bebida al 77%. Bueno, vamos bien. Vamos a darle aquí a recoger, no sé qué será esto, es cáñamo, vale, es como si fuera, digamos, la fibra en otros juegos de supervivencia, ok. El árbol no puedo talar, vale, porque no tengo el hacha, evidentemente. ¿Qué necesito? ¿He visto el hacha por aquí? Sí, hay un hacha. Necesito, esto supongo que son, vale, rocas volcánicas y álamos. Rocas volcánicas y álamos. Y esto es fruta de cactus. Bueno, yo voy recogiendo por aquí. Se está haciendo de día. Esto me gusta mucho. Esto me gusta mucho. Vale, se me acaba el mapa aquí. O no se acaba el mapa aquí. No tengo mucha idea del tema de cómo funcionan estos juegos, ya os digo, en móvil. ¿Y esto qué es? Ah, botón automático de recogida. O sea, con este botón recoge solo los recursos. Ah, pues no está nada mal. Oye, pues no está nada mal. Mira, rocas volcánicas. Esto nos viene bien. Necesitamos... Vale. Oye, estoy jugando sin manos. Fantástico. Me encanta. Más cáñamo, más... Y ahora creo que ya tenemos suficiente material para hacernos el hacha, si no me equivoco. Espérate que voy a tener que irme haciendo con los controles. No. Nos falta uno de álamo y nos falta uno de cáñamo. Bueno, frutas de cactus me parece que no voy a agarrar más. Vamos a agarrar esto por aquí. Agarramos esto por acá. Y ahora ya tenemos para el hacha, si no me equivoco. Eso es. No, nos falta una roca. Nos falta una roca. Bueno, voy a agarrar más álamos por aquí. Tenemos aquí más cáñamos. Por aquí, como no veo todo lo que hay, pues le vamos a dar a recoger automáticamente. Y a ver si de casualidad hay una roca volcánica. ¡Qué susto me he pegado! ¡Madre! Chicos, me he pegado un susto que flipas. Vale, lucha, lucha. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. ¡Uf! ¡Qué sustaco! ¡Qué sustaco que me he pegado! Recogemos todo, tienen... Pues, llevaban cuerda, mira, otro zombie por aquí. Madre mía, es que todavía no había visto ningún zombie, no sabían cómo era y me ha asustado un montón. ¡Uf, qué susto! Vale, aquí hay una... ¡Oh! ¡Hay un oso! ¡Un oso, un oso, un oso, un oso, un oso, un oso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Madre mía, qué sustazos me están pegando esta gente! Aquí tenemos carne y piel, parece. No puedo agarrar más cosas porque no tengo espacio. ¡Genial! Ya podemos aprender cosas, ¿esto qué es? Una caja pequeña, vale, que sería como un pequeño almacén. Esto nos viene genial. Ah, esto es aprender solo, vale, ok. Aprender por un punto, ok. ¿Y qué tenemos más por aquí? Un punto, el huerto. Un punto, la mochila, sin duda. La mochila es lo que... Vale, me la... Vale, 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 podemos crearla ya. Vamos a crear la mochila. Vamos a ver, ¿la tengo ya o no la tengo? No tengo espacio en el inventario. No quiero tirar, voy a tirar esto. Vamos a tirar esto, borramos la piel. Me voy a crear la mochila, que esto es súper importante. Creación. Vale, y se me añade al inventario, ¿no? Supongo. ¡Oh! Ya la llevamos equipada, por lo tanto,
Ahora tengo más sitio. Ahora tenemos más sitio y puedo recoger muchas más cosas. Y me puedo hacer el hacha además. Vamos a hacernos el hacha que está por aquí. Creamos hacha. Y esto nos permitirá recoger un montón de madera. Perfecto. ¿Qué es esto? A ver, a la rueda. ¡Oh! Recolectando materiales para ensamblar motocicletas. ¡Madre mía! ¡Esto me encanta! ¡Sí, señor! ¿Y esto qué es? ¿Como una especie de base? Aquí, me están agarrando aquí los zorros. Estos están viniendo por aquí. Se lo están llevando todo, ¿eh? Vale, tengo un montón de cosas por aquí. Y luego, según he estado viendo, tenemos la tecla de creación de, pues de diferentes cosas. O sea, entiendo que esto debe ser como mi casa. Esto debe ser como mi casa, según ponía en el vídeo. Esta tecla no sé para qué es. Según ponía en el vídeo, esta es como mi casa. Y luego, saliendo, lo que tenemos, si nos vamos por la zona, toda esta zona de fuera del mapa, esta zona verde de las nubes, nos lleva a nuevos territorios, ¿vale? Vale, me voy a fabricar la cajita que ya la tenemos por aquí, estupendo, y la voy a colocar aquí. Vamos a abrir la mochila, colocamos la cajita, construimos y la pondremos pues al lado de la cama. No, mira, la vamos a poner justito aquí. Le vamos a dar la vuelta que quede más ordenado. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Fantástico! Ok, tenemos esto ya construido. Vamos a venir por aquí y si no me equivoco, ahí podemos pasar cosas. Estas frutas me las voy a quedar. Estas frutas me las voy a quedar porque me van a venir bastante bien. Y todo esto lo voy a pasar al otro lado. Madera y eso no. Esto tampoco. Esto que no sé qué es, también lo vamos a pasar aquí. La cuerda también. El resto de cosas las puedo necesitar para seguir adelante. Pues para fabricarme, por ejemplo, el pico y cosas así. Entonces, vamos a ver si encuentro las piedras. Porque no sé por qué están tardando tanto en salir. No encuentro las piedras que me faltan para el pico. Y recogeremos material de este que tenemos en las rocas de aquí, que además parece que tienen como alguna especie de metal importante dentro, que nos puede venir muy bien. A ver, vamos a dejar por aquí, chicos, las cositas que no nos vayan a hacer falta. De momento, mira, como nos tenemos que ir a investigar, pues voy a poner esto por aquí, esto por acá. Luego ya haremos esta caja pequeña. Me voy a llevar las judías, el agua, la piedra, la voy a dejar aquí. Y creo que me voy a llevar solo esto, que creo que es lo necesario para hacer de supervivencia. Para hacer de superviviente, perdón. La madera, pues no. Vamos a investigar, chicos. Vamos a investigar fuera del mapa que hay. Por cierto, tengo un punto por aquí que podría poner en la mesa. Esta mesa de carpintería. Banco de carpintería. Lo vamos a aprender. Perfecto. Y nos vamos. Vamos a hacer nuestra primera investigación fuera del mapa. Aquí sí que no tengo ni idea de cómo va. Y es un juego muy nuevo, pero si alguien lo está jugando o gracias a este vídeo lo va a jugar, pues si me podéis explicar cositas, pues vendría genial. Un barco pirata que fue duramente golpeado durante la crisis, averigua si hay pólvora o ron. Ok, mostrar, ¿dónde está? Vale, hasta aquí. Ok, ¿y qué tenemos que hacer? Necesitamos barco de naufragio, madera, metal, tal, tal, botín. Y esto de la batería, no sé qué es exactamente. Caminando tardamos 22 minutos, ¿qué me estás contando? Y corriendo 14 segundos, pues ahora voy corriendo. Pero esto me consume batería. Esto sí que no sé exactamente qué es. No sé si esto sale en Last Day on Earth. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo explique. No vaya a ser que estoy gastando aquí cosas importantes y luego meto la pata. Vamos a ver qué hay en el barco pirata. Barco de naufragio. En el barco de naufragio, barco naufragado. Vamos a ver, tenemos por aquí. ¡Wow! Esto está lleno de cajas, ¿no? Aquí en el mapa muestra un montón de cajas. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí dentro? Agarramos todo. Agarramos todo, sí señor. Sí, sí, pero bueno, esto está lleno. Espero que no haya muchos zombies. O si los hay, al menos verlos venir. Porque el susto que me he pegado antes ha sido tremendo. Mira, aquí tenemos muelles, que esto era necesario para las motos. Esto es una máscara. Ya tengo máscara. Y esto es como un disco de freno, ¿no? O parece un disco de freno. Si mantengo pulsado, es un gear. Dice, los materiales necesarios para el procesamiento y la síntesis de ciertas máquinas. Pues sí, nos viene genial. ¿Qué más tenemos por aquí? Un montón de cosas. Igual tengo que volver a casa y tengo que volver hasta aquí de nuevo otra vez. Agarramos todo también. Sí, vale, ya no tengo sitio. Uf, es que ya no tengo sitio. Chicos, me están pegando. Que me pegan. Vamos, zombie. Ahí estamos, no puedes hacer nada contra el Tito Yoki. No puedes hacer nada contra el Tito Yoki. Estás perdido, vale, está mirándome todo el rato el mismo sitio. Vale, sí que hay zombies, uf. Aquí está el barco. O parte de él. Guau, pero es que, chicos, esto está lleno. Voy a tener que volver a casa
voy a tener que dejar un montón de cosas para poder volver y sacar un montón de materiales de aquí. Fijaros la de cosas que hay, por favor. Pues bueno, chicos, creo que ahora lo tengo más o menos todo. He estado dando vueltas por aquí. ¡Uy, qué calavera más grande! Creo que lo tengo más o menos todo. Hemos entrado en el barco, lo hemos mirado. Lo que no me queda muy claro, es el tema de la base. Tengo que salir del mapa y tengo que volver a casa siempre. ¿Me puedo hacer una casa en cada base? No sé exactamente cómo va, pero hay muchísimos territorios a los que habría que ir a investigar. Y esto de que si quiero ir hasta casa me pide caminar y tardo 22 minutos o correr en 14 segundos, hombre, pues no sé, esto me consume 6% o 6 de batería, que no sé cómo se recarga, y caminar, pues claro, tardaría muchísimo rato en ir caminando, o sea que me tendría que construir una casa en cada sitio, y eso no me mola. O sea que no sé, yo le voy a dar a caminar, porque como voy a estar fuera del juego, pues no pasa nada, pero espero que me ayudéis con esto, que es la única duda que tengo, y si sabéis algo más del juego que yo no sepa, pues me haríais un gran favor si lo dejáis en los comentarios. Chicos, la verdad es que me está gustando mucho este juego, se pueden hacer un montón de cosas, espero que a vosotros también os haya encantado. Recordad, 700 likes y traemos segundo vídeo asegurado de este juego de supervivencia. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!